El año pasado en el país se construyeron 382 mil metros cuadrados de área de ventas en centros comerciales. La cifra significa casi 1000 metros cuadrados al día, una cifra histórica para el país. Los centros comerciales actuales se están ampliando y hay nuevas zonas de la ciudad donde se están creando nuevos centros comerciales. Eso quiere decir seguramente que hay mercado para desarrollar estos nuevos proyectos de centros comerciales. Yo me atrevería a decir que en materia inmobiliaria estamos un poco atrás. ¿Y por qué lo digo? Porque en Colombia normalmente un centro comercial lo construye alguna firma constructora y se lo vende a los comerciantes. Y muchas veces los comerciantes acaban dedicando la mayoría de su capital de trabajo para invertir en activos inmuebles, en locales, cuando su función es la de abrir almacenes. Según Fenalco, en Colombia existen cerca de 200 centros comerciales, malls y pasajes comerciales. De ellos, 60 están ubicados en Medellín. El dinamismo de este tipo de inmuebles es tal que prácticamente en el país cada 25 días se está dando apertura a un nuevo centro comercial. Este año, por ejemplo, se espera que 13 nuevos centros comerciales abran sus puertas. Y empieza a haber exceso de metros comerciales disponibles, lo que hace que bajen los arriendos, que realmente para las marcas y los comerciantes no sea un ejercicio económico positivo, porque empiezan a duplicar sus costos al tener que hacer presencia en varios centros comerciales, pero no necesariamente sus ventas tienen ese mismo comportamiento. Hay demasiadas zonas de la ciudad que todavía tienen un público que podría soportar perfectamente un centro comercial tradicional. Hasta hace algunos años, buena parte de los centros comerciales en el país se concentraban en los estratos socioeconómicos altos. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado y ha permitido que las ventas mejoren. Según Fenalco, cada año los centros comerciales del país venden 42 billones de pesos al año. De ellos, 9 billones se hacen en Antioquia. Puede que no haya tan alta capacidad adquisitiva, pero hay un fenómeno. Es que la mayoría de nuestras personas, de nuestros conciudadanos, el 85% están en estratos 1, 2, 3 y 4, que es la inmensamente mayoría. Ya la realidad ha demostrado que todos los estratos pueden tener un centro comercial. Lo importante es que el centro comercial tenga claro que su mezcla comercial debe estar muy orientada y muy alineada con el perfil del público en donde está insertado. En Estados Unidos, el 70% de las compras se realizan en centros comerciales. En países como España, Chile y México, el 33%, mientras que en Colombia la cifra es del 25%. Me gustan porque me parecen seguros y porque encuentro a veces todo lo que necesito. Paso rico, me distraigo. En Colombia el 60% de las ventas en los centros comerciales se realizan a crédito, mientras que el otro 40% se efectúan en efectivo o con tarjeta de débito. El centro comercial se ha convertido en el nuevo espacio público seguro de las familias y de los compradores. Son verdaderos clubes sociales. Pero, ¿qué viene a hacer la gente a los centros comerciales? Se estima que el 19% lo hace para pasar el tiempo, o mejor dicho, para vitrinear. El 18,8% para adquirir víveres. El 17,6% para comprar ropa o calzado, mientras que el 16,6% vienen a un centro comercial para ir a sus restaurantes.